Bien, pues vamos a hacer un ejercicio de coeficiente de variación. Dice, el servicio de inspección veterinaria quiere saber qué granjas alimentan mejor a sus animales. Después de encargar varios estudios estadísticos, quieren comparar dos granjas distintas. La primera granja es de conejos y el peso medio de sus animales adultos es de 4,215 kilos, con una dispersión de 1,05. La segunda granja es de cerdos y el peso medio de sus animales adultos es de 207 kilos, con una desviación típica de 35. ¿Cuál de las dos granjas dirías que alimenta mejor a sus animales? Bueno, entonces, si solo nos fijamos en la dispersión, pues claramente del tirón vamos a decir que esta tiene 35 de desviación típica de dispersión y que esta tiene 1,05 y que entonces esta pues es mucho más dispersa, ¿no? Esta distribución de animales, de cerdos, pues va a ser mucho más heterogénea, más dispares los kilos que pesan los cerdos con respecto a este dato medio que es el que hemos obtenido del estudio estadístico, ¿no? Eso es si nos fijásemos en la desviación típica, pero claro, hay que tener en cuenta que esta dispersión corresponde a una media de 207 kilos y que esta dispersión de aquí, 1,05, corresponde a una media de 4,215 kilos, ¿eh? ¿Qué diferencia hay en esto? Pues hombre, es que una de 4 es a lo mejor mucho más mayor esa dispersión que 35 respecto a 207, ¿eh? ¿Cómo hacemos para comparar estas distribuciones que son que son dispares, ¿no? Que no son de lo mismo, no estamos hablando de lo mismo, estamos comparando el peso de animales, pero como son animales muy dispares, muy heterogéneos, los cerdos no tienen nada que ver con los conejos. Entonces, como los tamaños son tan distintos, pues no apreciamos bien a la hora de comparar con esta dispersión y estas medias. Para eso se inventó el coeficiente de variación. El coeficiente de variación que se pone de manera abreviada CV, coeficiente de variación CV, es S, la dispersión partido por la media, que no es más que un tanto por uno, porque es, si yo tengo una media, la que sea, ¿no? Supongamos que esa media es en realidad 1, ¿no? La asimilamos a que la media va a ser 1. Si la media fuese 1, ¿cuánto sería la dispersión? Y allí, claro, esto es una regla de 3. ¿Cómo hacemos esta regla de 3? Si la media, en vez de ser 4,215 kilos, fuese 1 kilo, esta dispersión de 1,05, ¿cuánto sería en realidad al hacer el cambio para que la media fuese 1? ¿Qué haríamos? S por 1 partido por X, la media, ¿no? O sea que sería S por 1, que es S, partido por X, que es la media, ¿eh? Bien, un momento, que voy a poner tipes. Así me ha quedado más mono. Bueno, entonces, pues vamos a hacer eso. El coeficiente de variación es el tanto por 1, S, y se consigue haciendo S partido por X, con rayita arriba, la dispersión partido por la media. Pues vamos a ver el coeficiente de variación de los conejos. Coeficiente de variación de los conejos es su dispersión 1,05 entre 4,215. Y eso es igual a, encendemos la calculadora con el menú en 1, la posición 1 de cálculo normal, fracción 1,05, joystick para abajo, 4,215. Y esto me queda que es 0,24910, 0,24910. A cinco cifras significativas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? El 0 a la izquierda no se cuenta. Bien, estupendo. Es decir, que si en vez de 4,215 kilos el peso de los conejos medios fuese 1, 1 kilo, la dispersión que le correspondería a esta granja sería de 0,24911, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con el coeficiente de variación de los cerdos. En este caso, la dispersión es 35 partido por 207 y eso es igual, ponemos la fracción 35 entre 207 y me queda que es igual a 0,1690, 0,1691, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? A cinco cifras significativas, con la última redondeada. Bien. Pues ya está, ya lo tenemos. ¿Cuál es el coeficiente de variación más pequeño? Este, el de los cerdos. ¿Eso qué significa? Si en vez de 207 kilos los cerdos pesasen de media 1 kilo, su dispersión, la que le correspondería a esa granja de alimentación de cerdos, de explotación de cerdos, sería 0,16. Y este es 0,24. Eso significa que esta es menor,
esta granja tiene una dispersión menor. Hemos comparado que para eso sirve el coeficiente de variación. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce que como esta granja de cerdos está menos dispersa que esta, significa que los animales de la granja de cerdos son más homogéneos comparándolos con la granja de conejos. Es decir, si tú coges al azar un cerdo, la probabilidad de que ese cerdo pese algo más cercano a la media va a ser mayor en la granja de cerdos que si haces lo mismo con la granja de conejos. Si coges al azar un conejo, la probabilidad de que pese algo parecido a la media, en este caso sería más pequeña, ¿eh? La granja de cerdos se las compone para alimentar de manera que los cerdos están mejor alimentados, más homogéneamente alimentados que los conejos. A lo mejor en esta granja de conejos comparada con la de cerdos, pues hay cuatro conejos que comen más y dejan a los más chiquititos detrás y se hacen adultos chiquititos y no llegan a la comida igual, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tiene este hombre de esta granja de conejos. El propietario tiene que trabajar en eso, si quiere compararse con la granja de cerdos. A lo mejor resulta que ahora traemos una granja de chotos y los chotos están mejor alimentados que los cerdos y que los conejos, o no. Tendríamos que hacer también el coeficiente de variación con el estudio estadístico que nos facilitase. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuanto menos es el coeficiente de variación comparado con otro, más homogénea será esa población de la que se ha obtenido el estudio estadístico por el que tenemos el coeficiente de variación, más homogénea será cuanto menos coeficiente de variación. Eso significa que la probabilidad de conseguir un individuo que sea más en torno a la media es mayor que otra población, ¿no?, que haya arrojado un coeficiente de variación mayor. Pero esto siempre es para comparar entre dos, ¿eh? Si metes a otra, pues el ranking de ganadores ya cambiaría, ¿de acuerdo? Bueno, muy fácil este ejercicio, lo único que es que hay que entender qué significa realmente la dispersión, la media y el tanto por uno, que es el coeficiente de variación. Hasta la próxima.